tardes y bienvenidos a una nueva edición del Fármaco Deportivo. Hoy contamos con dos jugadores de la de Ceuta que rindieron a gran nivel hace dos días en el Murube. Uno es David Camp, buenas tardes David. Y otro es Ismael César, buenas tardes. Bueno David, suerte, llegar, besar el salto prácticamente con el equipo, dos goles y ayudaste a Ceuta en la victoria. Sí, la verdad que sí, ¿no? Los tres puntos, bueno, sabemos que era un partido muy importante para seguir arriba y bueno, la verdad que con el trabajo del equipo pues se quedaron los tres puntos en casa, que es lo más importante. Bueno, ¿cómo decides volver a Ceuta después de tu marcha en verano? Bueno, la verdad que estuvo dos años aquí muy a gusto, la verdad que cuando un jugador se siente querido, pues la verdad que siempre eso empuja más. Y nada, yo no perdí nunca contacto con el presidente y que tengo muy buena relación con él. Y bueno, cuando me llamó en diciembre, pues yo no lo dudé, ¿no? Bueno, y además ayuda al equipo, tienes competencia en la delantera porque llegas después de estar fuera del equipo. ¿Cómo te has visto tú estos primeros días aquí en la ciudad? La verdad que muy bien, ¿no? Muy cómodo, me he adaptado muy bien en los compañeros que hay, que son prácticamente todos nuevos, menos David Castro, Polaco, Víctor, que son los únicos que había coincidido con ellos. Y la verdad que hay un grupo muy sano, muy bueno, y la competencia es muy sana, que es lo más importante, que venimos aquí a por un objetivo muy claro. Bueno, Ismael, ¿y cómo te ves tú en estos meses aquí en Ceuta y cómo te estás sintiendo con el equipo? Bien, la verdad que muy bien, ¿no? La verdad que tanto el vestuario como el Michi y demás, la verdad que desde el primer día que llegué lo han hecho fácil, la verdad que hay un grupo extraordinario. Y bueno, ya te digo que desde el primer día la verdad que ha sido muy fácil. Bueno, el equipo parece que está entonándose en la última jornada, ¿no? Salvo el partido ese contra San Roque. ¿Cómo se encuentra desde dentro? ¿Cómo veis al equipo ahora mismo desde dentro? Bien, la verdad que desde el primer día la verdad que estamos trabajando fuerte. Es verdad que el fútbol, bueno, al final es verdad que aquí en casa hay un traspié con el San Roque, pero bueno, es parte del fútbol también. Esas cosas pueden pasar, pero bueno, es verdad que nosotros no hemos quitado el pie del acelerador y la verdad que el equipo ahora pues va en buena línea. Bueno, ¿y cómo viviste tú ese partido de Copa del Rey, que fue una cosa diferente este año aquí para Ceuta? La verdad que esos recuerdos pues lo guarda uno bien, ¿no? Porque es verdad que era un regalo tanto para la gente, para la ciudad, como también para nosotros, una oportunidad que bueno, no sabemos si volverá a ocurrir, pero bueno, es verdad que se disfruta y lo intentamos, pero bueno, la real es la real, está claro. Pero bueno, la verdad que fue un día histórico. Bueno, David, ¿cómo se puede sentir la afición después de ver a este equipo y lo que podemos sentir desde dentro y desde fuera ahora mismo? Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Yo creo que la afición está disfrutando mucho con el juego del equipo y bueno, que es lo que trabajamos durante la semana y lo que se ve domingo a domingo, ¿no? Te puede salir mejor, peor, pero las ideas están ahí, están claras y bueno, yo creo que es la línea a seguir. ¿Qué diferencia has notado tú ahora mismo después de haberte ido en verano y la vuelta ahora a la ciudad? Bueno, la verdad que son... Bueno, de la ciudad, ¿no? Digamos, del equipo. Sí, sí, la verdad que son dos entrenadores muy diferentes, cada uno tiene su juego y cada uno pues tiene sus ideas, ¿no? Y la verdad que tanto cuando tuve Juan Ramón como ahora Juan Romero, la verdad que los dos muy bien y a ver si podemos subir este año a la tercera. Sí, bueno, tú te has quedado ya con la espinita un par de años y... Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo, ya que tú has tenido la oportunidad de jugar play? ¿Qué tiene que hacer el equipo para conseguir ascenso? Pues lo principal yo creo que es quedar campeón, ¿no? Porque después quedar segundo, tercero y cuarto puedes subir, pero es mucho más complicado, ¿no? Tienes menos opciones que quedar campeón. Y a ver, vamos a luchar hasta el último partido para salir campeones y bueno, y ojalá sea así. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Ceuta para quedar campeón, como dice David? ¿Qué crees que puede dar más el Ceuta para coger a los que ahora mismo estamos tercero a un punto del Betis y a seis del Ciudad de Lucena? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir ese objetivo? Pues yo creo que hay que seguir la línea que estamos, es verdad, hacer un buen fútbol, fallar lo menos posible porque es verdad que los de arriba están fuertes, pero bueno, la liga ya estáis viendo que cualquier semana hay una sorpresa y nosotros pues fallar lo menos posible y estar ahí esperando a que ellos fallen. Nosotros yo creo que es verdad que hacemos un muy buen fútbol, hay una muy buena plantilla, pero
pero hay que saber que hay que aprovechar las oportunidades y no dejar pasar eso, porque para ser campeón es verdad que hay que fallar muy muy poco. Bueno, para ser tan campeón a lo mejor también hace falta que la plantilla, por lo menos desde fuera, llegue físicamente bien. ¿Cómo os encontráis ahora mismo a mitad de temporada? Yo creo que este año, a lo visto y la experiencia mía, es verdad, yo creo que hay una plantilla muy muy amplia y de nivel. Yo creo que en todas las posiciones están bien cubiertas. Yo creo que no vamos a notar una baja ya. Si la de David Castro, es verdad que cambia un poco, pero yo creo que Espinar ha rayado a buen nivel, nos hemos adaptado bien y bueno, ya lo tenemos con nosotros, pero no creo que la plantilla vaya a notar ninguna lesión ni. Yo creo que hay una plantilla amplia y con mucho nivel. Bueno, también nos puede beneficiar, como ha sido el caso de David, la llegada de nuevos jugadores que a lo mejor da ese plus o esa cosita al equipo que en algunos partidos nos puede faltar por rendimiento, por cansancio. Está claro, mientras más cartas tenga, pues mucho mejor. Es verdad que se ha firmado bien, ¿no? Ha venido David, que hacía falta ahí arriba. Ha venido Ezequiel, que yo creo que es un futbolista que nos va a dar mucho. Es verdad que no está teniendo suerte con el tema de las lesiones. Bueno, eso es parte del fútbol. Hay que estar con él y yo tengo claro que él es un futbolista que tiene cosas diferentes a los demás. Y yo creo que eso al final nos va a ayudar y nos va a aportar. Bueno, el partido ante el Utrera, dos goles tuyos y uno de otro de los recientes fichajes, Carracedo. Igual que le pregunto a Ismael, ¿qué podéis aportar ahora mismo los nuevos, los recién llegados al equipo? Aunque tú seas de otra temporada, pero eres un recién llegado. Bueno, la verdad que yo vine con las ideas muy claras, ¿no? Aquí, que es aportar mi grano de arena y nada, y voy a aportar en todo lo que necesite el equipo y cuando me necesite el entrenador, pues voy a estar ahí y a darlo todo por el equipo, que es lo más importante. ¿Te encuentras mejor este año, bueno, o por lo menos ahora mismo físicamente, que a lo mejor a final de temporada el año pasado? Sí, la verdad que he venido bien, me encuentro bien y la verdad que bueno, que una persona lo nota, ¿no? Como jugador, la verdad que cuando estás bien físicamente, pues llegas mucho más y estás mucho más y la verdad que es lo más importante para ayudar al equipo. Una de las claves del ascenso o del posible ascenso es, como tú dices, la primera posición, pero también otra de las claves puede ser ese plus físico, esa plantilla más amplia, como dice Ismael. Sí, como ha dicho Ismael, ¿no? Que yo creo que tenemos una plantilla que juegue quien juegue, no se nota nada. Hay que darlo todos los entrenamientos para tener los minutos y para ayudar al equipo, que como todos sabemos, eso es fútbol y todo el mundo quiere jugar y bueno, lo importante es que todo sea sano y compitamos bien entre nosotros, que nos hace mucho mejores. Bueno, ¿cómo ha afectado la llegada de nuevos jugadores a la plantilla? ¿Seguís siendo una piña, como siempre se dice en este club? La verdad que es un poco ruina. La verdad que ya lo he dicho otras veces que me han preguntado. Yo creo que es un vestuario muy muy sano y es verdad que todo el que llega pues se le recibe con los brazos abiertos porque todos tenemos muy claro el objetivo y al fin y al cabo sabemos que vamos a necesitar de todo el mundo para conseguirlo. Así que la verdad que las incorporaciones que han venido ahora son gente buena con mucho fútbol y que vienen a ayudar. O sea, claro, no hay que verlo de esa manera. Bueno, próximo partido, domingo 5 de la tarde ante Jerez. ¿Cómo lo vais a afrontar? Pues bien, la verdad que una victoria con el Utrera, un partido como el que se nos dio, la verdad que anímicamente, bueno, mira, es un plus, ¿no? Pero hay que saber que ahí es un campo muy complicado, que aprietan, que gente con mucho años de fútbol y bueno, que hay que ir con muchas ganas y sabiendo que hay que ganar sí o sí. Bueno, ese plus, como dice, de motivación también puede venir por el empate ante el Los Barrios, que fue en el minuto 96, como dice, en la remontada ante el Utrera. Esa motivación la cogéis con esos resultados, aunque sean ajustados y empate, ¿os da más moral, digamos, para las próximas jornadas? Sí, porque la verdad que es diferente perder que ganar, ¿no? Tú afrontas la semana ya mucho mejor, con muchas más ganas que llegue ya el domingo para hacerlo bien. Sí, es verdad que vamos a un campo complicado, que son 3 puntos igual que el Utrera, que tienes que competir igual o mejor para pa sacar los 3 puntos, porque ellos necesitan los puntos, la verdad. Y nada, hay que competir como más que contra el Utrera y a ver si podemos traer los 3 puntos para acá. Bueno, la afición también juega un papel importante en toda la temporada y también el playoff. En la Copa vimos el estadio prácticamente lleno, por no decir lleno. ¿Eso es lo que a lo mejor
os puede sentir, os puede venir bien al final de temporada? Está claro, yo creo que a cualquier futbolista le gusta jugar con el campo lleno y escuchando el ruido de tu gente, ¿no? Yo creo que eso es algo que aquí, allí por ejemplo, se demostró. Es verdad que no fue un gran número de espectadores, pero la gente que fue, es verdad que aprieta, que anima, y eso al futbolista al fin y al cabo, y al equipo contrario, allí se vio, ¿no? Que en el momento que apretamos un poquito y la gente apretó, pues eso es un plus que tenemos que usar nosotros, y está claro que a nosotros nos ayuda. Y Bueno, mucho. David, Ismael, ¿apostamos por el primer puesto y el posible ascenso del equipo a segunda vez? Yo creo que sí. Por supuesto, claro que Bueno, gracias por vuestra presencia aquí en el plató y suerte y podamos celebrar todos juntos aquí en el plató también el ascenso a segunda vez. Gracias. Ojalá, Muchas muchas gracias. gracias a Claro. vosotros. Bueno, hasta aquí el Fármaco Deportivo. Os emplazamos al próximo martes. Gracias.